Miren lo que acabo de pescar. Un pez espada. Acabo de pescar un pez espada. ¿Qué les parece? Bueno, está chico. Además, estos peces no se pueden llevar a casa. Así es que vamos a devolverle al mar. Hay que quitarle antes el anzuelo. Y lo devolvemos ahora. Ahí está. Son bien lindos. Una carita que tienen ahí, ¿ve? Es un bebé. Oh my god. Vamos a quitarle, a ver. Antes voy a agarrar un guantes. Vamos a quitarle ahora. Tampoco queremos que se nos caiga, porque se va entre las rocas y luego ya se no llega al agua y se muere. Entonces hay que quitarle muy bonito. Ay, le está doliendo. Le ha dado una buena mordida. Ahí está. Hay que quitarle. Ay. Qué lindo el pez espada. Cuidado. No voy a hacer que me des. No voy a hacer que me ataques. Su espada está ahí, mira, ve. Esa espada que tiene. ¡Uy! A ver, espérate, papá. Tengo que quitarte esto. ¡Ay, ay, ay! Ya lo quité. Ahora lo voy a llevar al mar. Lo voy a agarrar así. He visto algunos videos en internet que lo cosquillan y se ríe. Vamos a ver si se ríe esto, a ver. Déjame intentarlo, a ver. No, este no se ríe. Claro, porque está sufriendo, pues no, supongo, porque el anzuelo lo ha lastimado un poco. Nada, no se ríe. Bueno, vamos a devolverlo al mar. Ay, tiene una carita como una cara de humano, ¿no? Bueno, vamos a devolverle. Vamos a agarrarlo así. Uy, me quiere dar un espadazo con su espada cola. Devolvamos el pez espada. Ay, no voy a hacer que me ¡Ay! Ya me atacó. Me dio un espadachín y me hincó el dedo. Ya se lo voy a llevar así. Ya está, ahora sí. Ahí tiene la púa, mira, ve. Ahí tiene la púa, ¿ahí lo ven? Tiene esa púa, una punta. Ya, vamos a llevarla. Tenemos que llevarla al agua. Ahí está. No me ataques, te estoy devolviendo al agua. No me ataques. Ahí estamos. Por aquí. Bueno, por aquí lo dejamos. Ahí está. Amiguito. Adiós, amiguito. Ya se fue el amiguito. Hay también cangrejos por aquí. Bueno, ya lo devolvimos al mar.
Ya tengo algunos peces, ya que he pescado. Les muestro para que vean qué es lo que he pescado hasta ahora. Chequen. Miren, miren los peces que tengo hasta ahora. No está mal. Tengo 4 peces grandes. Bueno, uno mediano, los tres son grandes y un mediano. Y algo que he pescado también aquí es una langosta gigante. No quiero abrirlo porque me da miedo. Es primera vez que he pescado esta langosta gigante. Voy a tratar de abrirlo para mostrarles, para que vean un poquito. A ver. Mira, para que se den cuenta del tamaño, es toda esta bolsa. Es grande. Es grande, grande. Casi se me va, pero felizmente pude agarrarlo para que no se me escape. Lo amarré así por seguridad. Digo, no voy a hacer que me ataque. Miren, ahí se puede ver sus brazos. Miren, 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 miren. Ahí está. Miren, 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 miren. No quiero abrirlo porque me da miedo, en serio. Me da miedo. Ahí está, miren, miren, miren. Ahí se mueve. ¿Se dan cuenta? Es gigante. Gigante, es grandote. Mira, ahí se mueve, está vivo. Está vivo. ¿Eh? Está bastante grande. Quiero tratar de abrirlo un poco más, pero... pero en serio, me da miedo. Me da miedo. Voy a tratar de abrir un poquito, a ver. O para que vean por otro lado. A ver, a ver, a ver. Miren la cabeza ya. ¿Pueden lograr ver? Miren. Esa es su boca. Ahí todavía está el anzuelo en su boca. No sé si lo logran ver. Pero todavía está el anzuelo en su boca. Ahí está. Pero está bastante grande, bastante grande. Es gigante. Es gigante. Voy a hacer otro video mostrándoles el tamaño real de esta bestia. Es una bestia gigante. Bueno, voy a ver cómo van las otras cañas.